Mira, Cecilia, este es un temor que tienen todas las mamás en el momento del parto. De todas maneras, la respuesta es sí, porque es un problema fisiológico. La vagina, que es por donde va a salir tu bebé, tiene por detrás el recto y por delante la vejiga. Para que el bebé pueda salir y ampliar el espacio por donde tiene que pasar, necesitamos que el recto y la vejiga estén vacíos. Así que cuando empieza a descender la cabeza, es inevitable que empuje el contenido del recto y de la vejiga.